Round of 16. Maru. Ragnarok. SOS. Zone. 2021 GSL Season 2. Code S. Afrika TV. Freak Up Studio Live. 2021 GSL Season 2. Ok, damas y caballeros, estamos de vuelta en el último bloque de esta mañana. Final Match, Maru en contra de Zaun. Cabe destacar que es la primera vez que se enfrentan de manera oficial en una GSL. La única vez que se han enfrentado fue en una qualifier allá por el 2015, si no mal recuerdo. Recuerden que Zaun ya es un jugador que tiene bastante tiempo en la escena, pero no era conocido porque no había llegado. Había estado en Pro League, pero no había llegado a GSL, siempre se había quedado en las qualifiers. No, fue en el 2015, 2-0, aquí con el registro que tengo aquí en los apuntes y que está en Wikipedia también. 2-0 a favor de Maru en el único matchup registrado oficial en la historia de estos dos. Así es que después de 6 años se vuelven a ver las caras aquí en un Decider Match, en una GSL regular. ¡Wow! ¿Qué pasará, chicos? Pues bueno, nadie lo sabe. Saltamos a partida. Venga. Team NV, Maru. Alpha X, Zone. Bueno, vea nada más. Maru escondiendo su barraca para hacerle creer a Zone que va proxy. Vamos a ver qué tanto puede creer esta mentira Zone. Vamos a ver si nos puede mostrar la sonda de Zone, por favor. Ahí está. Es increíble, chicos, el performance que tuvo ayer Maru en contra de Reynor en la final de la DreamHack. Luego el performance que tuvo en contra de Ragnarok. Y luego el performance que tuvo contra SOS, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de mucho en poco tiempo para Maru. Y ahora lo mejor está por empezar aquí en este Decider Match de GSL. Esta es la visión de Zaun, no ve nada en lo absoluto, pero sospecha que hay proxy. Porque, ok, tiene doble refinería, tiene supply, pero no hay barraca, entonces algo anda mal. Entonces tiene que venir a buscar y lo va a encontrar. Así te quería agarrar, puerco, ya lo sabe, ya lo visualizó por completo, se nos viene Factory. Bueno, ahí al menos la estrategia ya no le salió al 100% a Maru, ya lo descubrieron, pero recuerden que ya va avanzado, porque ya va a salir el Reaper, viene la fábrica y el hostigamiento de Maru con uno o dos Reapers siempre suele ser bueno. Vamos a ver si aquí Zaun le va a intentar regresar algo ahí a Maru, algún proxy gateway o algo. Ya vienen adeptas. Híjole, estoy súper nervioso, chicos. Estoy súper nervioso porque aquí Zaun, aparte de colarse a la ronda de playoffs, podría ser historia, eliminar a Maru, a un Maru que viene fresco. Fresco en el sentido de DreamHack, fresco pues jugándole a SOS hace un par de minutos atrás. Contra Ragnarok y contra él, y aún así que caiga, wow, sería un gran punto para Zaun a su carrera, ¿no? Es decir, eliminé a Maru de una GSL, ¿no? Eso, wow, o sea, pesaría muchísimo ahí en su currículum. Se ve a Maru con poca motivación. Lo veo desganado. No lo veo contento haber llegado al Decider Match. Seguramente su mindset era de pasar en el Winners. Pero nunca imaginó que eso es. Con esa composición de DTs. Con esa maestría que tuvo de economía y de multiflancos. Lo pudiera dejar atrás, ¿no? Entonces, pues ahora pagar las consecuencias. Enfrentando aquí a Zaun. A Zaun lo veo... pues tranquilo, lo veo serio, lo veo enfocado. A Maru sí, al principio lo vi como un poquito incómodo, pero pues ni modo, tiene que jugar.
Y no le queda de otra, porque recuerden que aquí si pierde, adiós, ya nos quedaremos sin Maru en los playoffs. Lo cual sería bastante raro. Una vez me tocó una GCL sin Maru, que de hecho en la primera ronda, en la ronda de 36, cuando antes se jugaba la ronda de... La ronda de 32, se nos quedó en el camino, porque Innovation lo había eliminado. Y sí, toda la ronda de 32, toda la ronda de 16, playoffs sin Maru. En este caso es diferente, ya lo vimos bastante tiempo, pero pues aún así duele, ¿no? Un jugador que había sido descalificado en Qualifiers en el 2015, en su segundo enfrentamiento que te elimine de una GSL, la verdad es que eso tiene bastante peso y sería una herida con limón y sal. Sería una herida con limón y sal de que un, digamos, novato en ese entonces, pues ahora venga y te deje fuera de una GSL. Pero bueno, esos son los posibles panoramas. Ahora vamos a enfocarnos en el partido. Ya estaba aperturando con Fénix aquí Zone. Recuerden que la apertura con Fénix siempre es buena, versátil e insistente por parte del Protoss ante cualquier Terran en general. Hay tres minas ahí muy bien enterradas. Ahora sí que para darle ahí una sorpresa, pues, desfavorable ahí al Protoss. Uy, sí logró pegar, aunque ahí ya Zone ya se está dando cuenta. Sabe que puede haber más por ahí. ¡Pumba! Le pega una, destruye la otra. Vienen los Marines. Eso no fue lo mejor del mundo. Aunque aquí Yamaru está teniendo ahí una composición adecuada. Está teniendo los Marines, está teniendo los ciclones para el alcance y refuerzos con los vikingos. Así es que agárrense, papá. Agárrense, que ahí se viene la primera escaramuza por parte de Maru. Únicamente a dos bases. Vienen ciclones adicionales, viene Technolab y la tercera base ahí en edificación. Ya está checando cómo está el panorama en la plataforma principal. Recuerden, tiene la ventaja aquí Zone por estar arriba. Pero bueno, al tener estos ciclones, eso no le impide nada a Maru de que pueda posicionarse en la parte de arriba con el tiempo. Muy bien ahí los refuerzos de estos Fenix. Son al menos cuatro que le van a dar ahí cobertura. Buena prioridad de daño ahí Maru, llevándose un Gateway para abrirse un poquito más de camino. Las minas siguen impactando, pero Zone logra defender esto. Y bueno, ahora se viene el contraataque, vamos a ver, ¿no? Ya identifica que van llegando más y más ciclones. Ahí van las adeptas detrás justamente de todo esto. Vamos a ver si le aparecen ahí en medio de todos los Marines. Vamos a ver que los dos Fénix también ahí pegando, intentando pegar con absolutamente todo a los vikingos. Los ciclones, los Immortals siguen ahí en la persecución. Y bueno, la tercera base también ya se está edificando para el jugador de Alpha X. Chicos, estamos ante la posibilidad de ver algo realmente grandioso para Zone. De por sí ya ganó mucha popularidad en el mundo, gracias a Alpha X y también a sus méritos. Pero en general, si logra aquí hacer historia, no solamente serían las dos GSL Super Tournaments que llegó en las grandes finales. No solamente sería que en alguna vez dejó Innovation atrás, pasando él como líder de grupo y Innovation como segundo, sino también descalificar a Maru de una GSL con solamente un enfrentamiento de histórico. Imagínense, o sea, eso, wow, o sea, elevaría demasiado ahí su popularidad y también su gameplay y su confianza ante cualquier certamen. Definitivamente, o sea, tiene muchísimo que ganar Zone, muchísimo en realidad. Fíjense nada más, ahí la composición de Maru. Ahí combinación mecánico y biológico, ahí con esos ciclones, ravens y vikingos. Y en el caso de Mr. Zone, que se va hacia adelante, tomando iniciativas, son tres bases, viene War Prism, cuatro gateways, lanza térmica extendida. Dios santo, Zone se le ve muy, pero muy sereno, sereno, muy, muy, muy tranquilo. Sereno, para los que no sepan, es como tranquilo, muy relax. A pesar de que la composición de Maru no está nada mal. De hecho, va a empezar a empeorar para Zone, porque ya se van a venir los Marauders, el Steampack, el más uno, tres bases 100% funcionales. Así es que este sería el tiempo en donde Zone debería de seguir tomando la iniciativa, ya que más al rato no lo sé. No sé si pueda tener... ¡Ah, qué buenas abducciones, hermano! Muy buenas abducciones. Los tres tanques, lastimosamente no logró acabar con ellos. Bueno, hasta el momento sigue pegando, sigue deshaciendo los tanques, por el amor de Cristo. Le está pegando con todo, 48 Warriors, 68 y 56 de Army a 30. La persecución ahí totalmente en contra de todos los trabajadores. Esta podría ser una ventana de oportunidad para Zone.
Ve nada más, ahí los trabajadores, está totalmente ansioso, ya empieza de pasar de una cara de estar tranquilo a estar con una cara de ansiedad. Y es que claro, logró deshacer este engagement de resistencia por parte de Maru. Y bueno, lo único que le resta es seguir empujando hasta que se quede sin fuerzas y ganar el enfrentamiento, damas y caballeros. 6 trabajadores en contra de Maru, sigue empujando. Ahí los Stalkers, los Hilos, las Adeptas, los Colosos en la parte de la retaguardia, 15 trabajadores. Maru abre la boca así como, ¿qué está pasando, Doctor García? Vea nada más ahí cómo está invocando más y más unidades. Mr. Zone ahí con el War Prison que está a nada también de caer. Fíjense nada más. No, aquí ya empujó de manera exitosa. Zone, abducción, lo último que faltaba, ese tanque, chicos. No es por nada, pero ya con 39 trabajadores muertos, asedio completo y entrando a la plataforma principal con solamente 2 o 3 Marauders. No le veo mucha esperanza aquí a Maru. Vamos a ver, sigue invocando más y más unidades, tirando con el coloso, chicos, chicas. Esto es la primicia de hacer historia en el caso de Zone. GG, well played. Primer punto para Zone. Y Zone está por dentro que no se la cree. Se le ve que está sintiendo algo, pero no lo demuestra. Sigue estando serio para no echarse el solito la sal. Y Maru está con una sonrisa así de no es posible. No es posible. Maru tiene un pie afuera de GSL. Así es que ese sueño de la quinta GSL se está saliendo por la puerta de atrás poco a poco. Vámonos a Romanticidio, que es pick de Maru. Ahí podría haber una ventana de oportunidad de Maru de poder recuperarse e irnos al Lightshade. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede aquí en Romanticidio, chicos y chicas. Muy buenos días, despertando con el mejor StarCraft 2 aquí en la Global StarCraft League. ¡Vámonos! Team Envy, Maru. Alpha X, Zone. ¿Qué dicen ahí en el chat? Ayer le afectó la derrota de 3 a 2 ganando a 4 a 2 y un reversal bastante contundente. Como dice Janaito Doeaka, dice, ¿cómo queda eliminado Maru? Van a salir todos los Terrans a decir que Protoss está OP. Y ahí está Ryong, ahí está Ryong en el público. Sí, si queda eliminado Maru, todos los protos podrían salir con algunos de esos comentarios. Pero bueno, no importa. Nosotros estamos viendo aquí el desempeño de The Zone. Y la verdad es que lo está haciendo súper, súper, súper bien. Un partido más, chicos. Un partido más y Zone haría historia y nos quedaríamos sin Maru. En DreamHack, ningún protos. Así es. Es que, por ejemplo, en GSL Super Tournament, predominando los protos, ¿no? O sea, los... O sea, ya van 3 temporadas que los protos van ganando el primer lugar. En el caso de Trap, en DreamHack, pues sí, no hubo proto algunos. No hubo ningún protos. Y bueno, vamos a ver cómo quedan los playoffs de la GSL. Vamos a ver cuánto ser, cuánto protos y cuántos Terran. Esto lo veremos después de este partido. Bueno, después de esta serie. Y fíjense, ya Maru intentando proxiar, hermano. No le queda de otra más que hacer lo imposible por igualarle el marcador. Pero ojo, que Zone, ya lo he notado en algunos partidos, que cuando logra atajar los proxies, sencillamente sus contraataques no tienen sin igual. Por eso les digo, un estilo parecido a Trap, que es muy, muy óptimo, es muy bueno defendiendo, y el contraataque, bueno, ni se diga. Así es que sí, definitivamente Zone es la promesa. Es el sucesor legítimo de Stats, de Zest, por supuesto que es un gran jugador. Y obviamente eso se debe al talento nato que tiene. Y por supuesto al apoyo que tienen en su equipo, ¿no? En el equipo Alpha X. Fíjense nada más. Ahí se nota. Y este opening hace tiempo que no lo veía. Es el drop de Helions. Muy poderoso. Si es bien ejecutado y no logra tener destreza de quitar a los trabajadores, se nos puede morir Zone, ¿eh? O quedar muy golpeado. A ver, el promedio de este tipo de opening o de daño con el
con el drop de Helions, que normalmente son 4, a veces 3, el promedio son de 8 a 9 trabajadores, a veces un poquito menos, 7, es 7, 8 y 9, lo que yo he visto. Sin embargo, ya cuando es un daño totalmente exponencial, estamos hablando de 17 kills. O sea, este drop potencialmente podría tener 16 a 17 kills si se quiere. Ahí en contra de Zone, que tiene 30 trabajadores hasta el momento. Y fíjense, se lleva nada más 3 para no invertir tanto tiempo más. Pasa por el lado más oscuro, el lado más recóndito, y ahí con toda la tranquilidad del mundo va a la plataforma de la primera base y empiezan los kills. ¡Uy! Están en línea recta, ¡qué triste! Bien, fíjense, ahí están 8, lo convencional, 9, ya 12, ya está pasando ahí de la barrera, 13... 14 trabajadores, nada mal. Le faltarían 3 para llegar a un daño grave. Ahí tiene una batería Zone, pero ya fueron 14 trabajadores. Por eso les dije, esta build, este opening, sí o sí hace bastante daño. A veces sí logra estar más atento el Protoss y logra rechazarlo o simplemente mover a los trabajadores en tiempo y forma, y solamente se ven 2 o 3 kills, no es mucho. Le va a complementar aquí con minas, ya va otro kill. Pero en este caso Zone, no, miren nada más, vienen estos Helions a rematarlo, hermano. No, ya lo está dejando súper, súper mal. 18 a 29 workers, todo ese daño súper continuo, a dos bases en realidad ahí por parte de Mario. No, ya Zone ahí hizo una mueca que se siente totalmente incómodo con esta situación. 24 kills, 24 trabajadores, 1250 minerales en puros trabajadores. Dice, Zone está full motivado. Pues bueno, chicos, esto ya fue un daño totalmente contundente. Vamos a ver cómo le sigue contendiendo aquí Zone o si nos vamos al tercer juego. Que yo creo que sí, ya con todo esto, si aquí Maru defiende, el tercer juego va a ser una realidad. Buen blink, muy buen blink. Buen blink, recuerden que no está muy bien económicamente hablando Zone. Si esto lo defiende Maru, se acaba el partido. 18 trabajadores a 38, 15 de Army a 6. GG, well played, era obvio. Ese daño al inicio marcó el rumbo del partido. Así es que, chicas y chicos, nos vemos al tercer jueguito nada más. Tercer juego, y aquí se decide, ahora sí, quién se queda y quién se va. Este opening mató por completo a Zone. No fue otra cosa más que los tres Helions y sí, las minas que tenía ahí como obstáculo principal. Así es que muy bien ahí por parte de Maru, haciendo las cosas de manera súper correcta. Y pues bueno, llegamos a la parte pues más cardíaca del día, del evento. 1-1 en un decider match, Zone a punto de hacer historia y Maru pues evidentemente con muchos problemas. La verdad es de que pues el siguiente mapa, ay, wow, no sé por qué nos mandan a un pequeño break. Ya mándenos directamente a partida, ya queremos ver ahí el desempeño de los jugadores y me carcome la ansiedad, ¿no? De saber quién va a completar el rompecabezas de esta ronda de 8 que está por venir, chicos y chicas. Así es que, pues bueno, como inside general, pues yo pienso que, pues sí, definitivamente no hay más que decir. La parte de, ¿cómo decirlo? El que está salvando el pellejo de Maru en realidad fue ese opening. Esa cantidad de Helions inicial 3 bastaron como para dejar a Zone totalmente atrasado, con las manos atadas, sin poder hacer mucho en realidad. Y la verdad es de que eso lo supo aprovechar perfectamente Maru. Sabía de antemano que el contraataque de Zone era inminente. Entonces era el único compromiso era, después de haber hecho todo ese daño, defender y ya está. Porque a pesar de que tuviera dos bases, el número ya no le acompañaba en cuestión trabajadores y eso pues mermó bastante la capacidad de reacción de Zone. De hecho, sus caras, los gestos, ahí nos decía claramente desde el principio, ya no se sentía cómodo con la partida, perder 20 y tantos trabajadores en un santiamén, o sea, fue totalmente terrible. Y lo peor de todo es de que hubo contraataque de los mismos Helions, o sea, simplemente plantó las minas, no tuvo el éxito que deseaba y llegó otra vez para rematarlo con los Helions. Así es que estamos hablando de una
Vaya, en los momentos de más necesidad, en el caso de Maru, es cuando más brilló su build order. Así es que no vaya a ser que aquí a Zaun le gane un poco la depresión después de saberse que iba un punto arriba. No vaya a ser que aquí, en este tercer y último match, le gane como que esa parte de ansiedad y deprimirse, ¿no? De hacer un gran trabajo a que se le caiga todo por la borda. Pero bueno, chicos, ya lo descubriremos aquí en Lightshade. El príncipe está despertando a la bestia interna, papá. GG's. Pero bueno, chicos, vámonos al último juego del día, Lightshade. Vámonos. Team NV, Maru. Alpha X Zone. Bueno, chicos, pues así son las competencias. Un puntito más y listo. Uy, barraca. Se me hace que va a poner una barraca en la, obviamente en la principal, y va a poner una barraca ahí a escondida. No, ya, exacto. Zone estaba prevenido. Zone estaba peinando la zona por si se ofrecía. Entonces agarró con las manos en la masa ahí a este trabajador, pero bueno, ahí le deja un regalito. Le deja una bahía de ingeniería, un centro de ingeniería, para retrasar un poquito más la segunda base. Y es que esta segunda base para Zaun, literal, es oro molido. Ahí dice Janet. Have fun, que gane el mejor. Vamos, Maru, mi primer terreno favorito, el otro es Clem. Claro, el buen Clem. Que probablemente lo veamos hoy en la SL Open Cup, ¿eh? Probablemente lo veamos el día de hoy en la SL Open Cup de Europa. Seguramente sí, casi siempre está activo, al igual que Hiro Marine. Pero bueno, chicos, eso será después. Lo que más nos importa es vivir el presente. Este último match del grupo C, Maru y Zaun, en donde el que todo mundo le temía en la ceremonia de nominación. Pues caiga ante las manos de Zaun. Uf, imagínense el potencial que puede ir descubriendo más y más a su favor Zaun. Y se está esperando ahí, ¿eh? Está esperando Maru para poner ahí alguna edificación. Zaun no está tranquilo, sigue buscando cualquier tipo de indicio y lo va a encontrar, papá. Lo va a encontrar otra vez. Así te quería agarrar, puerco, ahí con este starport. Lo malo es de que, exacto, tiene que darse la vuelta. Le destruye al trabajador, hermano, y tiene que cancelarlo Maru. Bien, vamos bien ahí, dice Zaun. Aunque Maru, pues bueno, recién está comenzando. Se nos vienen los Helions. Otra vez el Starport construido en otra posición. Todavía nada perdido, pero lo ideal. O sea, para Maru lo ideal hubiera sido que no lo hubieran descubierto. Para que planteara un harassment todavía mucho más letal y rápido. Exacto, lo agarraron con las manos en la masa. Última partida, chicos, para los que están llegando, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, y para los que estuvieron con nosotros desde las 4:30, pues también muchísimas gracias, qué bueno que el contenido haya sido de su agrado. Y pues bueno, todavía nos queda este último compromiso, chicos. Último compromiso donde Maru Zaun serán pues los posibles clasificados. Recuerden que eso es primero de grupo para sorpresa de muchos. Y el segundo todavía sigue con un signo de interrogación. Dios, ya estoy tan ansioso que ya hasta me dio hambre. Me dio ya bastante hambre por el nerviosismo. Ya ahorita estoy 100% despierto. Ya ahorita ya no.
no hay tanta problema por habernos desmadrugado. Pero fíjense ahí, ojo con Maru, ojo con Maru, que ya va totalmente intentando llegar y tocar a la puerta ahí de Zone, a la plataforma principal. Vamos a ver las minas. Es demasiada dispersión por parte de Maru. Está tomando todos los flancos posibles. 6 kills, esto es grave para Zone. Pierde la médica, son 8 trabajadores. Vamos a ver si las minas no han hecho explosión. Buen blink ahí por parte. Tiene buenos reflejos Zone, sin embargo, eso no le quita a los 9 trabajadores perdidos. Dios, así comenzamos esta tercera y última partida. Imagínense si llegamos a un late game. Imagínense, pónganse ustedes un minuto 23. ¿Cómo estará? Ojalá, chicos, que sí lleguemos a ese minuto. Oh, buen blink. Ahí el búnker. Uy, esa fue buena para Zone. Pero lo mejor fue el tanque. El tanque es lo que le está dando realmente toda la... el panorama defensivo. De no haber estado ese tanque, uff, chicos, eso ya hubiera sido un panorama desastroso por parte de Maru. Pero recuerden, Zou tiene una edificación ahí en la parte de arriba, en la tercera base de Maru. A ver si nos puede ahí poner el cameraman. Esto me tiene tenso. Sí, está súper tenso esto, mi estimado Larra, es vos y a todos los que nos están visualizando. Nos tiene súper, súper tensos. Pero bueno, alguien tiene que ganar definitivamente. Los tanques están teniendo muy buena cobertura defensiva. Fíjense nada más el recuento de los daños. 9 trabajadores en contra de Zone, 4 Stalkers. Y en el caso de Maru, bueno, ya no me alcanzó, lo quitaron muy rápido. Pero bueno, de todas maneras, Maru también ha tenido kills. Un total de 1019 de minerales y 175 de gas vespeno. Se nos viene Bahía de Robótica. Yo pienso que aquí podría utilizar una combinación intensa Zone, si es que quiere diezmar a Maru. Podría ser combinación de Colosos, Lanza Térmica y Disruptors. Producción en serie, pero para eso necesitaría... Bueno, tiene 3 bases, la 3 bases sí sirve para esto, pero lo ideal sería una cuarta base para estar un poquito más safe, un poquito más seguro. Pero al menos ahorita va en buen camino, porque tiene toda la presión Zone. De hecho, la pelota está del lado de la cancha de Maru. Así es que en realidad Zone pues está tranquilito, está en su tercera base, probablemente ejerza presión hasta que ponga una cuarta base o siga trayendo tecnologías. Y así poder lograr su cometido. Y ojo, dicho y hecho, ya se nos vienen 4 gateways, se nos viene el disruptor, se nos viene la carga. Wow, vamos a tener ese típico juego de disruptors. Disruptors, Zealots, Stalkers. Y pues bueno, a ver si le agrega un par de colositos ahí para el daño en el área. Bueno, no, yo creo que si le agrega otra robótica estaría súper bien, porque incrementaría el número de fuego, ¿no? De nuevas purificadoras, y eso estaría más que suficiente. Aunque conociendo Zone, la composición con colosos le va bien. Ojo ahí que ya Maru se está poco a poco despertando, ¿eh? Son 3 bases para Zone, 2 únicamente para Maru, pero la composición de Maru parece fuerte, porque está llevando los tanques, que son al menos 4, Marines, Marauders y un Raven. El Raven que tiene 3 bondades, detección, cancelación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buenas novas! Se acaba de comer Maru, no lo vio. Nada, 19 Marines, 3 Marauders. Maru hace una mueca de bueno, qué demonios está pasando. Y esto es grave porque toda la iniciativa que estaba teniendo Maru, pues definitivamente se va a convertir en defensa. En situación, no, a ver, nada más los hilos llegan por el lado derecho. Sandwich, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Son a punto de hacer historia y sacar al rey, al 4 veces campeón de GSL. Lo está sacando por completo. Un empujoncito más y Zone estará en la ronda de 8 y Maru no estará presente, damas y caballeros. 37 de armia, 35 todavía hay resistencia todavía por parte de Maru. Depende totalmente de esas novas que estén pegando. Ve nada más, logró quitarse, destruye al Raven. Maru está con cara de desaprobación, damas y caballeros. El día de ayer le fue mal en contra de Reynon, el día de hoy en contra de SOS. Y al parecer también Zone va a ser su verdugo. No me quiero adelantar de más, chicos y chicas, pero el balón sigue del lado de la cancha de Maru, con unidades imponentes como son los Disruptors, Stalkers. Y lo mejor aún es de que Zone tiene 3 bases funcionales y Maru únicamente 2. Eso por supuesto que va a ser un,
factor decisivo, sin mencionar esta Nova que logró impactar en 4 SCVs. Estamos viendo ahí, chicos, ahí el escudo guardián brinca hacia adelante para priorizar el daño. Recuerden que todavía tiene tanques ahí en la parte de atrás. Una cuarta base viene en camino a favor de de Zone. Vamos a ver, 50 de Army a 44 a favor de Maru todavía. Y 58 trabajadores a favor de Zone contra 51 de Maru. Realmente aquí ya Maru como que está teniendo todo ese tiempo para recuperarse poquito a poquito. Vienen 3 Marauders, 2 Marines. Ay, 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 esas novas que están ahuyentando toda la iniciativa ahí de Maru. Recuerden que necesita tiempo para recuperarse, así es que si fallas los tiros te tienes que hacer para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Poco a poco volviendo a la pelea Maru. Wow, qué bonita emboscada le hizo también con los hilos. Ahí identifica el proxy gateway. Adiós. Sí, exactamente, aprovecha absolutamente todo. Qué buen desayuno me estoy mandando, papá. Sí, exactamente, buen provecho a los que nos están visualizando desayunando. Esos arbustos, esa visualización que tiene Zone. Pues realmente detrás le cayeron las novas al pobre Maru. No hubo forma de que salvaguardar la integridad de todas esas unidades. Y mencionar el complemento con los hilos. Y ahora, pues bueno, todo este tiempo la pasó mal Maru, pero al parecer se está intentando recuperar. Sigue teniendo optimización de 4 bases ahí Zone, un buen banco todavía, una buena producción, una cola larga todavía de producción de unidades. Sin embargo, pues todo el empuje de Maru parece prometedor, ¿eh? Ojo ahí, que ¡uy! Los trabajadores intentaban irse al otro lado. Intentaban ir a apoyar ahí a las unidades mecánicas de Maru, pero está recibiendo un Rumble Buy en casa. 7 kills, 9 kills, 10 kills por parte de Zone. Sigue habiendo aquí las novas, sí o sí es la mayor herramienta aquí de Zone. Piensa nada más, ahí están explotando por esta nave, este nexo, perdón. Está totalmente comprometido con los Marauders, con los Marines. Sí o sí debe de sobrevivirle ahí a Zone si es que quiere permanecer ahí a la vanguardia. Adelantado en la partida, chicos, es que ahí las novas, recuerden que depende del tiempo. ¡Uy! Pierde el nexo. También que iba Maru, ¡uf! Ahí sí logra pegarle, no al centro como quería, pero bueno, logra deshacerse de un par de Marines y de Marauders. Ahí se va Zone hacia adelante, que sea lo que Dios quiere. Dice, no, Dios quiere que no. Diosito dice que nos hagamos para atrás. Así es que bueno, ahí mantiene ahí un poquito la compostura Zone. ¡Uy! Otra Nova que se está comiendo, chicos, chicas. Vean nada más que Zone ya quedó totalmente supply. Maru con su tercera base. Y ya Maru está pues prácticamente ya all in. Ya todo hacia adelante. Ahora sí que ahí sí aplica, que sea lo que Dios quiera. Esos hilos no están haciendo ni nada. No están haciendo absolutamente nada. Por no decir ni madres. Así es que vean nada más. Es simplemente pegar. Esta Nova están impactando. El problema es el cooldown ahí de esos disruptors. Maru está aprovechando totalmente este déficit para meterse. ¡Uy! Esta Nova sí logró explotar. Vamos a ver, ahí está súper intenso los libertadores. Ahí vienen los hilos. Ahí vienen los hilos a complementar por completo todo esto. La defensa puede ser legendaria. 59-64 de Army. Sigue la persecución, chicos y chicas. A Maru se le está acabando poco a poco el terreno. Está llegando a muy buen puerto en estos momentos. Ven nada más ahí el Blink Stalker. Este Command Center está totalmente sobrevolando. No tiene ninguna optimización. No está trabajando. Y ahora sí que buena defensa por parte de Zone. Y ahora él es el que está mandando el contraataque. Este contraataque podría costarle la permanencia en GSL a Maru, damas y caballeros. Qué perfecto posicionamiento, papá. En efecto, pero esto todavía no se acaba. Maru todavía tiene algo que darnos. Pero pues bueno, Zone no le va a jugar al vivo. No quiere asumir nada todavía. Así es que posiciona su cuarta base nuevamente. Sí, Zone está dominando por completo. Llevó las riendas del partido. Independientemente de lo que pase, Zone llevó las riendas del partido. Ve nada más una mina. Ya Zone identifica que hay minas ahí en la plataforma de arriba. Ve nada más ahí los Stalkers deshaciéndose de la tercera base. Tiene que hacer recall. El recall de la defensa y del win. ¡Oh! Y esas novas ahí le pegó, me parece, un par de silos. Pero no importa, ya Zone a estas alturas es simplemente engancharlo. ¡Oh, qué buen sándwich! ¡Esto es un sándwich legendario! ¡Aquí puede caer Maru! ¡Ay, esos escombros obstaculizando el paso de Zone! Pero esto realmente pudo haber sido terrible. Ahí tenemos un War Prison que está totalmente indefenso. Y bueno, Maru sigue en la lucha. Adiós al War Prison.
Dios mío, esta es la batalla más épica de toda la maldita madrugada, sin duda alguna. Una, porque es Decider Match. Dos, estamos en Match Point, que es 1-1. Y tres, por las características que ya les mencioné. Una, son a punto de hacer historia eliminando a Maru, vengándose del 2015. Y dos, que pues Maru pues, ha tenido una mala racha, perdiendo contra Raynor, perdiendo contra SOS. Y bueno, en el hipotético caso, pues perdiendo contra Zone y quedando eliminado de GSL. Pero bueno, chicos, eso ya no lo sabremos más adelante. Mientras tanto, Maru sigue en el ruedo. Sigue teniendo 14, 15 Marauders, 11 Marines totalmente hacia adelante, 4 médicas al menos. Ahí se nos viene el colosito, buenos Forfield, muy buenos Forfield, ahí obstaculizando. ¡Oh! ¡Las novas, hermano! ¡Las novas en la retaguardia! ¡Chichi! ¡Well played, Zone! Tomando el segundo y último punto a su favor. Y Maru. Maru queda eliminado. Y Zone. Zone en el primer matchup oficial de GCL. Temporada convencional o regular. Deshaciendo al rey de la GCL. Y va y lo saludo. Así de suerte para la próxima, papá. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Dios, Zone haciendo historia. Eliminando a Maru de la GSL. ¡Viva los dragones de Alpha X! ¡Wow! Todos en Alpha X en shock. La predicción era Maru como primero, Zone como segundo. Y la predicción se cumplió con Zone como segundo. Y eso es como primero. Maru se retira de la GSL.